Ahí se ha enfocado. ¿Qué pasa, guerreros y guerreras? Nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una recetita, que hace mucho que no hacemos nada de comidita. Voy a enseñaros qué es lo que yo como cuando estoy en una etapa de definición, cuando quiero perder peso, cuando quiero perder grasa, cuando quieres perder volumen o lo que te dé la gana. Casi siempre como el mismo desayuno. A mí me encanta desayunar, soy una persona que come bastante, me controlo muchísimo. Y este desayuno, la verdad, desde que empecé a hacerlo, está el micro puesto, soy un paranoico. Desde que empecé a hacerlo, la verdad que me paso toda la etapa de definición comiendo este mismo desayuno. Y si algún día no lo desayuno, me lo dejo hecho para la merienda o para la cena o para cuando sea. Es dulce, es como si fuera un postre, por así decirlo, si lo dejas para otra comida. O por la mañana, yo soy mucho de dulce, pues eso, un dulce. Es como una especie de flan, por así decirlo, ¿vale? Un flan proteico, cero carbohidratos, súper pocas calorías, cero grasa. O sea, es la verdad, cojonudo. De macros está perfecto. Y de sabor está, para lo que lleva, muy bueno. A mí me gusta mucho. A quien se lo he dado a probar, le ha gustado. Ahora, el aspecto, pues no es muy bueno. ¿Qué quieres que te diga? O sea, algo malo tenía que tener, ¿no? Pues el aspecto. Pero bueno, lo que te digo, ¿qué importa? ¿Que sea bonito o que esté bueno y que nos ponga fuertes y que nos haga estar bien definidos? Pues ya está, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar los ingredientes. Es una receta, además, súper sencilla que... Vale, ya oigo voces. Es una receta súper sencilla que he ido intentando que sea cada vez más sencilla y más rápida, porque siempre os digo que yo en mi dieta y en mi día a día me interesa que las comidas que hago sean fáciles y sean rápidas, porque no quiero estar perdiendo el tiempo en la cocina, aunque me gusta cocinar, pero mi día a día no tengo tiempo para dedicarle a la cocina. Entonces quiero cumplir con mi dieta y que sean cosas lo más fáciles posibles y lo más rápidas de hacer. Ingredientes solamente, vamos a ver. Ah, os digo una cosa, todo guapa. Mira, joder, vaya parguelón. Claras de huevo, que no tengo. O sea, empezamos bien el vídeo, me voy a tener que ir a comprar y todo. Pues nada, claras de huevo, que no tengo. Un poquito de leche, que casi no tengo tampoco. A ser posible, mejor que esta, mira. Mejor que esta, me gusta más. Me gusta más esta. Leche de almendras, sin azúcar, a ser posible. Joder, vaya fracaso de vídeo. Si es que no tengo nada, está todo. Hemos vuelto del viaje y está la nevera que tiembla. Y en verdad, esos son los ingredientes. O sea, más sencillo imposible. Ahora lo malo, pues que me tengo que ir a comprar, macho. Vaya pereza, venga. Ahora... Bueno, pues como ha sido un fracaso de vídeo, voy a merendar. Mirad estos quesos, los he enseñado mil veces. Es queso cottage. Y son la verdad el mejor queso que podéis comprar. Son 25 gramos. A ver, enfócate. 25 gramos de prote por tarrina. 120 calorías por tarrina. Yo me como dos, es decir, 50 gramos de proteína, 200 y pico calorías, y tienen nada más que 0 de grasa y 3,5 gramos de hidrato por 2, 7 y por 2, 14 gramos de hidratos por 50 de prote, o sea, está cojonudo. Ya está, pues voy a merendar y me voy a comprar, macho. ¿Y qué quieres que compre? Encima, ya que voy, me tengo que traer toda la lista de la compra. ¿Qué traemos? Aguacate. Aguacate. No sé, sí, yo creo que sí. Aguacate, chocobons. Chocobons, buah, sí, ya os contaré, sí, sí. De los chocobons, ya, ya os contaré. Ya os contarás porque diles que te los comes. Me los como doblados, chocobons. No, no, eso tiene para otro vídeo, Chocobons. Aguacate, queso batido, lomo, chocobons, ¿qué más? ¿Qué más tú quieres? Algo así que pueda. No te enfoca, pero bueno. ¿Entre horas? Tortitas, buah, de tortitas de queso. Buah, tortitas de queso, qué ganas, vete ya por ellas. Están espectaculares, ahora os las enseño. Y pavo de momento ahí, me vas a traer lomo, tortitas de queso, qué ganas. ¿Y qué más? Y gusanitos. Bueno, aspitos. ¿Aspitos? Aspitos también se pueden comer, porque un día los estuve viendo y tienen como 15 calorías, bueno, no sé, o 30, aspitos. Grábate sin contarlo. Da igual, esto es natural. Aspitos. ¿Qué más quieres? Está el micro, es que soy un paranoico, siempre que grabo lo tengo que mirar. Recomiéndame algo. Recomienda algo. Juan Masfit te recomienda que no comas. Que cierres el pico y no comas. Flashes. Pero ya hay. Flashes hay. Pues pero no tómalos, están más malos con culo. Escucha, ¿por qué no te traes unos helados desordenados? Sin azúcar. De sándwich, claro. Helados sin azúcar. O sea que al final, este vídeo iba a ser una receta y como ha sido un fiasco total, va a terminar siendo un blog o recetas o comidas saludables o todo junto. ¡Qué máquina soy! Helado sin azúcar. ¿Qué más quieres? Yo qué sé, tío. Me lo tengo que apuntar aquí porque es que soy tan Bartolillo que se me olvida todo. Helado sin azúcar, mazo cosas, ya está, ¿qué más? Déjame merendar. Pues
Europea. Ya está, ¿no? Pues venga, ahora. Bueno, pues fuera coña, realmente me he tenido que ir a comprar. Y ahora, seguimos el vídeo. Vamos con la receta, que era a lo que hemos venido. Yo y mi micrófono. ¿Puedo hacer ruido? ¿Qué quieres? Comer. ¿Comer qué? Buah, esto, mirad. Vamos a enseñarlo rápidamente. ¿Qué es esta? Sí. Mirad. Estas son tortitas sabor queso del pringao este, que la verdad que me queda un poquillo mal, pero bueno. Están cojonudas. Setas, trufa y queso. ¿Saben solo a queso? Obviamente, bueno, es como un poquito snack. No hay que abusar de ellas, pero bueno, dentro de las tortas será mejor comer esto que cualquier guarrería. Sí, que te den un batazo. Mira, por cada torta tienen 40 calorías. O sea, que te comes una o dos y está bien. ¿Cuántas te comes tú? Una o dos, dice. Pues hombre, tú me dijiste la primera, cuatro. ¡Hala! Con un poquito de pavo. Luego mirad, aspitos. Voy a enseñaros ya la compra, es un vídeo más largo. La compra por cada aspito, que son de 6 gramos, ahí lo pone. A ver, mirad, aquí mejor. Por cada aspito de 6 gramos, 28 calorías por cada paquete. Porque cada paquete tiene 6, 3 gramos cada aspito. O sea que los dos, 28 gramos. Por lo que esto es un snack recomendado. Guay, encima viene con sorpresa en el interior. Con una piruleta. ¿Sí? Mira. ¡Ay, qué rica! Viene con piruleta para mí, ¿eh? No, para ti no. Esa para mí. A ver, mirad. Bien de quesos, porque yo me los como de dos en dos, entonces el queso no puede faltar. Gelatina sin azúcar y sin calorías, ¿vale? Esto me renta un montón, vienen de 4 en 4, varios sabores. Pero que te has traído y me todo quita el queso. Poco sabor, me quita, no sé ni lo que digo, ya me está rayando. Me quita el antojo de comer mierdas. Te dejo. Luego, bien de lomo, ahí, para tu buri. ¿Eh? Mirad qué merienda buena se va a hacer ella. Bien de prote y un poquito ahí de hidrato, ahí más o menos. ¿Qué tal la experiencia? Un hambre. ¿Eh? ¿Te ha rentado que vaya a comprar? Es que las tortas estas me dan ansiedad, porque os juro que están, pero que te mueres de ricas. No, están muy buenas. Yo me he comido alguna y tiene un sabor a queso. Dios mío, me voy. Adiós, qué ricas las tortas, ¿eh? Mirad, os voy a enseñar muy rápido lo que he comprado. Chocobón, ¿eh? Ya te he oído. Mamma mía. Mirad, he comprado chocobons. Esto es mejor que ni lo probéis, la verdad. Bueno, si ya los hemos probado todos, ¿no? Pero el caso, por cada chocobón, que luego un día me puse a mirarlo y dije, hostia, por cada chocobón, a ver si se quiere enfocar, tiene 33 calorías. Es decir, que obviamente no te puedes comer la caja entera, esta, la bolsa, pero si un día que te da el antojo, en vez de comer chocolate, yo lo que hago es que me como un chocobón de estos y lo voy chupando despacito, entonces me dura mazo el sabor, está buenísimo, y son 30 calorías, que con un café me quitan el antojo de postre. Ojo, cuidado, porque en vez de comer uno, si te comes cuatro, la has cagado, ¿vale? Pero uno, son 30 calorías, que es súper poco, está muy bien. Que lo vamos a meter en la nevera. Un aguacate. Bueno, vamos a ir metiendo las cosas, esto es real, como la vida misma. Mirad, un aguacate, los chocobons, que me los voy a comer otro. Un queso batido, que yo antes lo comía mucho y ahora ya cada vez menos, porque ese queso es mucho mejor. Pero bueno, para ella le gusta tomárselo con crisps. Me están escribiendo, esto es así en directo todo. Clara de huevo, ¿vale? Ahora sí que podemos hacer la receta. Más lomo. Aquí la tenemos, ¿vale? Esto es leche de almendras sin azúcar. Esta es mucho mejor porque mirad, esta tiene por cada 100 12 calorías. Mientras que la leche semidesnatada, que es la que tomamos en mi casa, tiene 45. O sea, flipar la diferencia entre una y otra, ¿vale? Así que le vamos a poner esto. ¿Y qué más he comprado? Ah, mira, mermelada Hero Diet, que esta ya la has enseñado mil veces, pero bueno, por si no os enteráis. Esta tiene 30... ¿Cuánto pone? 7 calorías tiene. O sea, me parece increíble. Y además está buenísima, me encanta esta de fresa. ¿Y qué más he comprado? Y otro bote de claras, porque ya os digo que este desayuno es lo que yo me como todos los días y me como los botes de claras doblados. Así que eso lo dejamos ahí. Esto lo voy a colocar en un momento y vamos al lío. Bueno, ya he colocado toda la comprita y ahora vamos con la receta, que es lo que aquí nos importa. Vais a ver que es súper fácil, o sea, más fácil no podría ser, menos cosas no podría llevar. Y es que lo que os digo, es que de macros, de calorías, de prote, todo, es que es cojonudo. Entonces, vamos al lío. Yo la hago en esta mini batidora de vaso, ¿vale? Que me compré en Alcampo, porque para el que lo quiera saber, me costó, no sé si 20 y pico euros o 30. Está muy bien el vaso, podría ser un poquito más grande, pero la verdad que está de sobra. Entonces, yo la hago aquí. Vamos a meterle
300, como todas las recetas, está hecha para mí, ¿vale? Para mi dieta y para mis macros y mis cantidades. Entonces, yo le voy a meter la cantidad que yo uso para mí, que peso 75 kilos, y ya sabéis cuál es mi objetivo, pues ya está. El que lo quiera hacer, pues que haga esta misma receta, o le baje las cantidades, o se las suba, o lo que le dé la gana. Yo le voy a meter 300 mililitros de claras. Le voy a meter un chorrito de leche de almendra sin azúcar, le voy a meter un poquito de edulcorante y le voy a meter un poquito de café. Esa va a ser la receta, ¡pam! Y ahora te la voy a explicar poquito a poco. Aquí tenemos todos los ingredientes. Claras de huevo, que tengo que ir a comprar más. Café descafeinado. Este es de Mercadona, vale, cualquiera, simplemente lo uso para que le dé un poquito de color, porque si hacéis el flan sin esto o sin algo que le dé color, se queda súper blanco, muy poco apetecible, y os aseguro que aunque sea una tontería, el color cambia mucho, ¿vale? Entonces esto se lo pongo para que dé un poquito de color. Un chorrito muy pequeño de edulcorante líquido. Claras de huevo, ¿vale? Y hemos dicho que leche de almendras sin azúcar. Esta es la otra que compré, que es la misma pero con azúcar, porque no la tenían el otro día. Entonces vamos a ello. Cogemos nuestro botecito, ¿vale? Y le vamos a poner lo que os he dicho, los 300 de claras. Yo ya le tengo pillado la cantidad que es. Entonces le vamos a poner ahí ese poco. Abrimos este. A ver, vamos a girar así un poquito más. Ahí, bonito el plano, ¿eh? No, hombre, el caso, ¿vale? Seguimos. 300 de claras hemos dicho, hasta ahí, más o menos son 300 de claras, ¿vale? Le vamos a poner leche de almendras sin azúcar, lo mismo, la abrimos, le ponemos un chorrito. ¿Por qué le pongo esto? Porque se queda como un poquito más jugoso, ¿vale? El flan, para que no solo sea huevo hecho ahí al microondas, que ahora lo vais a ver, sino que le da un poquito más de jugosidad, y la verdad que se nota, le estáis añadiendo, ¿vale? Que se me ha caído un poquito. Le estáis añadiendo, al ser esta de leche de almendras sin azúcar, unos 100 mililitros, 150, lo que quiere decir que son 20 calorías, o sea que vamos, que no es nada, ¿vale? Eso, le vamos a poner un poquito de café, que yo también se lo hago a ojo, todo a ojo, por eso es una receta muy rápida. Mirad, un poquito de café, suficiente. Ya os he dicho que esto es para que le dé color a la receta. Y edulcorante, que ¿dónde lo he dejado? Por aquí atrás. Y un poquito de edulcorante líquido, pues un chorrito, ¿vale? Lo tenemos, ¿vale? Una vez que lo tenemos todo, le ponemos la tapa, que ya veis que tiene pues sus aspitas. Le ponemos la tapita, pim, 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 pim. ¿Vale? Lo apretamos bien, a ver si puedo con una mano. Ahí. ¿Vale? Y le damos la vuelta. Y esta es lo que sería la batidora, como os he dicho, del Alcampo, que me costó 20 y pico euros o algo así, que está muy bien. Ponemos el vaso en su sitio. Hecho, yo lo suelo poner, voy contando segundos, pues cuánto, 12, 13 segundos según me dé el día. Hoy han sido 12, me parece, y si no, pues los que hayan sido un poquito. Si la cosa es que se quede batido, ¿vale? Se queda bastante líquido. Vale, ya tenemos la mezcla hecha, entonces ahora cogemos un tupper de cristal, porque ya os he dicho que yo esta receta la uso casi todos los días, entonces mejor que el plástico, para no estar comiendo plástico siempre, siempre haciéndolo al microondas. Compré este de cristal del IKEA, que me va perfecto para el flan y perfecto para el micro, así que si lo vais a hacer bastante, siempre mejor cristal para no usar plastiquetes. Cogemos nuestra mezcla, que ya le he quitado la tapa, ¿ves qué espumita queda? Pues bueno, eso lo vamos echando a nuestro tupper, a nuestro molde, mejor dicho. Echamos toda la mezcla, ¿vale? ¿Ves lo que os he dicho? Se queda un poquito del color del café, también le dará un poquito de sabor a café, pero sobre todo es por el color, porque si lo hacéis blanco no es nada apetecible. Y así, pues bueno, dentro de todo queda bastante mejor. Lo metemos al micro, pin, le damos aquí, ponemos la potencia no a tope, sino una menos, ¿vale? En el mío sería al 80%, 9 minutos, 9 minuticos. Y ya está.
Y esa es toda la receta, o sea, así de sencillo, ¿vale? Es súper, súper fácil, muy rápido. Ya lo estáis viendo, que yo hasta con la cámara, moviéndome de una... Es que vamos, mientras que hago la cena, lo hago en un segundo, lo dejo 9 minutos, me pongo a cocinar y ahí mientras se va haciendo. Ahora, cuando esté acabado, os lo enseñaré. Yo siempre lo dejo que se enfríe, porque sale muy caliente, obviamente, lo dejo que se enfríe y al par de una hora o algo así, lo meto en la nevera y lo dejo para desayunármelo al día siguiente. Y cuando me levanto directamente, me hago un café, cojo mi flan de la nevera y me lo como. Y ya está. Pues ya estaría. Pues mirad, esto es como queda. A ver si me enfocas a mí, crack. Vale, ya os he dicho, está el micro, qué obsesión con el micro, o sea, con el micro, sí, con el micro, no sé ni lo que digo, microondas, micro, micrófono, el caso. Ya os he dicho que tarda muy poquito y no sé ni lo que estaba contando, que está hinchado, eso es lo que quería decir, ¿vale? Que al salir se hincha un poquito, entonces lo dejéis reposar para que no meterlo a la nevera así súper caliente. Yo, mirad, pongo esto, esta cosita por aquí, esto quema un... muertos, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Este es nuestro flan. Como os he dicho, pues a ver, el aspecto no es el mejor del mundo, pero el sabor está muy bueno. Los macros son estos que os dejo por aquí, que para ser un dulce para por la mañana o una comida o algo así, vamos, pocas comidas conozco que estén buenas teniendo esos macros. Tenéis que probarlo, ¿vale? No podéis juzgar, ya que sé, tenéis que probarlo, lo juro, ¿vale? Está muy rico. Yo lo que hago a veces es que, como no tiene grasa, que es lo que le faltaría a la receta tal vez, lo que hago es que le pongo un poquito de crema de cacahuete, un pelín, los 10 gramos de grasa que me tocaría desayunar, se los pongo y ahí ya sí que está espectacular. Un café, mi flan proteico por la mañana, un poquito de crema de cacahuete, me da la vida, es un desayuno buenísimo y os aseguro que, vamos, para definir, os va a ayudar un montón, porque os vais a quitar de comidas aburridas, de comer pavo, de merendar pavo tal, y podéis meter una merienda dulce que os aseguro que os va a gustar. Tenéis que probarlo antes de decir nada, ¿vale? Tenéis que probarlo y si lo hacéis, me lo decís en los comentarios porque lo quiero saber. Entonces, yo eso... lo voy a dejar ahí reposar, me voy a ir a trabajar ahora porque es que esto es real como la vida misma. ¿Quién grita por ahí, tío? Vale, me tengo que ir a trabajar, entonces lo voy a dejar reposar, le voy a decir a Patrick que en un rato lo meta a la nevera y ya tengo desayuno para mañana, me lo ahorro, me tengo que levantar a las 6, pues ya tengo la comida hecha, simplemente me hago un café y me lo gozo. Nada más, guerreros y guerreras, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo probéis, ¿vale? Que no lo juzguéis así, hombre, es feo, a ver, tampoco es tan feo, ¿no? Vamos a ver, yo qué sé. Entonces, que lo probéis porque os aseguro que os va a gustar muchísimo, os va a encantar y os va a ayudar a perder peso y a poneros fuertes a hacerlo. Si lo hacéis, si lo probáis, dejadme un comentario, déjame un comentario también si te ha gustado el vídeo y si quieres que haga alguna cosa más o lo que sea y todo el rollo. Mi Instagram es este, que se me olvidó decirlo antes, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y yo me piro a trabajar, así que adiós.